Hello, hello, hello. Good evening, welcome, welcome. Thank you for being on time. Good evening, gracias ahí por sus cámaras. Bienvenidos, bienvenidas. Thank you for being on time. Nice to see you again. Nice to have you. Hello, hello. Nice. Nice. It's raining, okay. Tenemos nuevos participantes, okay. Nice. Let's see. Habemos 13 right now, so let's wait. Ahí vienen ya conectándose alguien, algunos otros. Thank you for being on time. So nice. Today is Tuesday. En lo que van ingresando todos, les doy algunos mensajes parroquiales, algunos avisos, ok. Confirmando, la otra semana tenemos vacaciones, ok. La otra semana no hay clases, ok. Estemos pendientes, tenemos clase mañana y también tenemos clase el día jueves, ok. Y prácticamente después nos quedamos en vacaciones y nos vamos a encontrar nuevamente el día 9 de agosto, lunes, ¿ok? Lunes 9 de agosto. Ahora bien, lo único que se nos ha pedido, pues que hagamos énfasis en el trabajo de plataforma. Para que este... En la vacación definitivamente usted termine todo esto de la plataforma y no haya nada ahí que usted esté preocupado, que cómo voy a hacer, que no he terminado, no he trabajado. Así es que sí, tenemos oficialmente toda una semana de vacaciones y estaríamos regresando hasta el día lunes 9 de agosto. Ok, hello Natalie, good evening, thank you. Nice, nice to see that we are 17 right now. Creo que ahí están ya algunos conectándose también. Sé que está lloviendo en algunas zonas y ahí estaba viendo el grupo del WhatsApp. Sorry que no les contesto, pero tengo otra clase a las 8, right, de 8 a 9. Entonces salgo de allá con ellos y me vengo rapidito para acá. Entonces no estoy así como que al 100% aquí viendo los mensajitos, right? Pero siempre les respondo. Algunos ahí van a decir a las 11 me contesta la teacher, pero sí, así a veces en lo que estoy cargando los videos, ahí aprovecho a responderles sus en los WhatsApp. Si me han escrito o me han pedido ayuda, ahí les contesto, ok. So, entonces, next week, vacaciones, right? So we have vacations, we have the whole week from Monday to Thursday, and we are going to continue with the classes Monday the 9th, okay, August the 9th, okay. Algo más también para la inscripción del siguiente módulo, ya se está haciendo la inscripción. Algunos ya me comentaron que ya recibieron como un correo diciéndole, ¿verdad?, que envíe los documentos. Tal vez alguien todavía no lo ha recibido, tenga paciencia, acuérdese que son cientos de estudiantes los que tienen ellos, ¿verdad? Entonces le están enviando uno por uno los correos pidiendo la información. Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero de que sí lo va a recibir, pues lo debe de recibir. Así es que si usted ya lo recibió, no deje eso para última hora, el envío de los documentos. Eso es algo que usted debe de hacer, nadie más lo puede hacer. No me puede decir usted a mí, mire, inscríbame usted a mí, maestra. No, usted debe de hacer el proceso y enviar toda la documentación que se le está solicitando. Kimberly, Elena, go ahead. I don't know if you have a question. Sí, teacher, yo tengo una pregunta con respecto a el módulo, ¿verdad? En la reunión anterior que tuvimos cuando iniciamos, algunos jóvenes decían que habían tenido problemas con el módulo en el cual habían sido inscritos, que les había parecido como otro nivel. Entonces, nosotros cuando mandemos el formulario, ¿dónde debemos de colocar el módulo al cual estamos
solicitando la beca. Yo les recomendaría que lo pusieran en el subject en la razón del correo. Ahí va a poner inscripción a pre-intermediate 2, su nombre, Kimberly Elena Suárez, bla, bla, bla. Ahí póngalo. Sí. Y ya si usted pone en el cuerpo, adjunto mis documentos para poder inscribirme al módulo principiante 2 en el horario de 9 a 10, si van a continuar en el mismo, para que no les cambien la hora, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes seleccionan esta hora por su trabajo, otro estudio o lo que sea, ¿right? Entonces, para que no les vayan a cambiar. Pero sí, ahí desde los sujetos del, cuando usted digita un correo, ahí está el título del correo, ¿verdad? El asunto. Okay, yo el subject, como yo lo tengo en inglés, ya les voy a decir a ustedes que también lo pasen a inglés. Ok, dice subject, ok, entonces en asunto en español, ok, el motivo del correo. Nice. Ok, Kimberly, no problem. Ok, thank you. Así háganlo todo para todos, okay, para que no lo vayan a ir a meter allá al avanzado 4, ¿no? Usted tiene que ir ahorita al pre-intermedio 2, ahí se va a inscribir. Bien, ahorita están uniéndose más personas, ya vemos 23, nice. So, we are going to start. Vamos a hacer el ejercicio, ahora lo estaba escuchando. Y sí, quizás está un poco raro, ¿verdad? El ejercicio ese 5.13 que no les ha dejado dormir a algunos. Ok, pero está bonito, ya lo vamos a escuchar, pero creo que algunos hacen falta. No los veo a todos por aquí conectados aún. Voy a quizás esperar un ratito que se conecten para que lo podamos resolver, pero sí, esto, ¿verdad? Repito, la otra semana no hay clase para los que se van conectando, tenemos vacación y ya puede hacer su inscripción al siguiente módulo. Lorena Santa María, go ahead, I don't know if you have a question or a comment. Teacher, es una consulta, el correo es el mismo siempre, donde vamos a enviar los documentos. ¿Sí? soporte@insaforonline.com. Sí, el correcto. Mismo. Sí, siempre okay. Es el mismo. Siempre, si ustedes se fijan también en el grupo del WhatsApp, ahí hay personas de parte de inglés corporativo incluidos en el grupo, right? Por cualquier cosa, ellos están ahí también. Pero el correo siempre es el mismo donde se envía toda la documentación y normalmente ellos le responden de recibido, tal vez no en el instante, pero sí, ¿verdad? Ahí le mandan a decir que gracias, que ya está recibida la información. So, let me share the screen. Voy a compartir el whole screen ahora. Ay, tengo que share the sound as well. So, déjenme ver, por aquí tengo este módulo. Y we are going to do together this exercise, ok, lo vamos a tratar de hacer aquí para resolverlo y the ones that are in this part, so aquí lo van a, oops, this is section number 5, so los que van aquí, pues aquí lo vamos a resolver. Si usted no ha llegado a esta parte, pues no hay problema, ¿verdad? Todavía no está ahí, pero va a llegar en algún determinado momento. Entonces usted tiene que tener ya esta parte. No sé por qué me tiro acá a la sección 4. Déjeme irme de un solo a la sección 5. So, estos ejercicios, algunos ya terminaron. Ahí ustedes van a verificar en su plataforma que hay algunos que ya les dio el certificado, ¿ok? Ya les dio el certificado y quiere decir que usted ya terminó, ¿ok? Pero si alguien todavía va por ahí como la lección, el lesson number 4, number 5, so, tiene todavía prácticamente toda la semana de la vacación. El día lunes 9 que vengamos, usted ya tiene que haber terminado
todos los módulos, o sea, todas las unidades para que no estemos a última hora, ¿ok? Trate de ponerse esa meta que en la vacación, no va a ser mucha vacación porque va a tener que trabajar y terminar todos sus ejercicios de la plataforma, ¿ok? So, this is the exercise 5.13, ¿ok? It says right here, what is Mary doing? Listen to the sounds and respond. Each numeral follow the example, ¿ok? So, vamos a escuchar un audio donde vamos a escuchar qué es lo que María está haciendo, ¿ok? So, y aquí vamos a poner nosotros cuál es la actividad, ¿ok? So, ¿estamos bien ahí? Vamos a escuchar este audio. La verdad que creo que no lo voy a detener, ¿ok? Lo vamos a dejar, bueno, voy a ver si me deja hacer el stop right here. Y a veces no deja esto. Pero veamos, let me know if you listen. No carga hoy, espérenme. Me acabo de poner y sí me funcionó. Ahí está. Yo puedo abrir en otra pestaña aparte, mejor. Sí, así voy a hacer porque no quiere. Ya ese poquito lo escuché ahí y sí me dio el audio, pero... A mí también me pasa lo mismo. Es como que por ratillos lo da. Vaya, so, hay que escuchar el sonido. Ya lo escuché. Y usted tiene que poner cuál es la actividad que Mary está haciendo. ¿Ok? Este es el presente continuo. Acá en la clase todavía no hemos visto esto porque esto es la última unidad. Pero lo vamos a ver. Entonces ahí se va a acordar usted del famoso ING. ¿Ok? El presente continuo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Para mencionar algo que se está haciendo en el momento. ¿Ok? Que usted está hablando. Veamos si logramos escuchar. Answer questions about. Yeah, sí se escucha, right? Okay. About each sound. One. Okay, that's number one. So, what is Mary doing? ¿Qué cree usted que está haciendo con ese sonido? Que ahí se escucha como un pito, right? Like, pip, pip. She's driving a car. Perfect. She is driving, okay? So, she is driving. That's what she's doing, okay? Ya le voy a mostrar en la plataforma las possible actions that we have, okay? But yeah, she is driving. Let's see the next one, number two. Two. Okay, so what is Mary doing? What is she doing right now? Ajá. ¿Qué creen ustedes? Ah, okay. She is swimming. Okay. She is swimming, está nadando, ahí se oye el agua, ahí, right? So she is swimming. Vamos a ver, number three. Three. Okay. Number three, what do you think? What is she doing? She's eating. Ah, okay. She's eating. Okay, perfect. Ahí se oye así como que el sonido, right, de los platos. Okay. So she is eating. Okay, perfect. Let's see the next one. Four. Street next Wednesday night. Okay, so what is she doing right now? She's listening. She's TV?
Okay, yes, she is watching TV, okay? Watching television, okay? En el grupo del WhatsApp les voy a poner las different options, okay? Que hay, porque todas son correctas, okay? Pero va a depender, como en toda la plataforma, si usted pone coma, si usted pone punto, si usted pone apóstrofe, si usted pone mayúscula, and so on, pero aquí vamos bien, okay? Let's continue with the next one, number five, I guess. No sé qué pasó acá. Let me close it and reopen it again, porque no sé por qué pasa eso, que se queda ahí freezed. Answer questions about each sound. Straight next Wednesday night. Five. No lo voy a detener porque se me va a quedar otra vez freeze. Seven. Eight. Okay, the last one. Okay, nice. So, let's see. Nos quedamos en, what is the music? What is she doing? She's dancing. Dancing, okay. Ahí está el, el musicón, right? She's dancing. Then, the next one, ¿qué era lo que estaba haciendo? Number six, creo que es. Number six. Reading bike. She is okay. She is riding a bike. Riding a bike. Okay. Está montando bicicleta. Anda en bicicleta. And the last one. Number seven. She is playing tennis. Perfect. She's playing tennis. Ahí se oye que da la raqueta, la pelota. So, playing tennis. So, ahí están. Ahí les mandé al WhatsApp las opciones que ustedes pueden usar. Todas esas son correctas. Por ejemplo, en la número uno, it says, she's driving, or she's driving, or she is driving, or she is driving or driving or driving, okay? Si usted quiere poner solo el verbo, también lo puede poner con minúscula o con mayúscula, okay? Ahí le mando opciones diferentes para que usted vea que todas están correctas, pero el problema es si yo pongo mayúsculas entre medio, dejo dos espacios, ahí es donde me da error, okay? Pero ese es, ¿ok? Solamente es de poner ahí lo que la persona, en este caso Mary, está haciendo, asumiendo con los sonidos que salen ahí, right? So, estamos bien ahí para que los que estaban ahí, que no terminaban por ese ejercicio, ahora sí, ¿verdad? Iban a poder ya finalizarlo. Y los que no hemos llegado ahí, va a llegar en su momento ahí, ya usted ya tiene esto por adelantado, okay? So, nice. Now let me share the presentation that we have for today, okay? So, let me make it bigger right here para que lo vean mejor. And this is the class from yesterday. Remember the questions, colors, possessives. Okay, esto lo hicimos ayer. So, we are going to start right here. This is class number 8, okay? Seguimos siempre con el verbo to be. El verbo to be es nuestro
best friend aquí, ok, es nuestro best friend. Más adelante vamos a ver el present continuous, ok, pero ahorita seguimos siempre aquí jugando con el verb to be, ok. Now we have right here a small conversation about he's cute, ok, he's cute. Él es hermoso, bonito, Ryan. Esta palabra de cute normalmente la vamos a ocupar para un bebé o un niño. ¿Okay? Usted dice, ay, qué bonito, qué tierno, qué bello, right? So es el bebé, el niño. Entonces, that would be, that is, he is cute. Okay, this is a conversation between Emma and Jill. Okay, let me see right here. Okay, we have Jane, I'm sorry, Emma and Jill, and says, están viendo ahí unas photographs, right? So están viendo ahí unas photographs, y le dice, who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is his name? What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Okay. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. So let's see one more time. Let's see this presentation, okay? Están ahí viendo unas fotografías, un álbum familiar, decimos nosotros, right? Viene Emma y le dice, ¿quién es ese? Okay, remember that, okay? Para señalar algo que está lejos, right? Pero es singular, ¿quién es ese? Ah, le dice, he's my brother, es mi hermano. Wow, le dice, qué bonito, le dice, ¿cuál es su nombre, right? What's his name? James, okay, but we call him Jim. Se llama James, pero nosotros le decimos Jim, okay. Y viene y le pregunta, en how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Okay, le dice, he is 21 years old. Tiene 21 años, okay. And what is he like? I bet he's nice. ¿Y cómo es él? Le dice, how is he like? ¿Cómo es él? Yo estoy segura que es una persona súper nice, okay, super buena onda, decimos nosotros, right? Yes, he is, okay, sí, sí lo es, right? He is very smart. Él es muy inteligente, okay? Another way to say smart in English? Clever. Clever, ajá, se acuerdan, ¿verdad? Clever, clever, we say that word, clever, okay, smart, intelligent. Intelligent. Intelligent, okay, smart, clever, intelligent, perfect. Okay, además es bien inteligente, le dice. Who's that? ¿Y quién es este? Le dice. ¿O quién es esa? ¿O quién es esa? My sister Tammy, she is only 12. Esa es mi hermana Tammy, ella tiene 12. She is the baby of the family, okay? Es la bebé de la familia. Questions right here? We have too many questions aquí, siempre con el verbo to be y algunas WH questions, pero siempre estamos ahí viendo el verbo to be, okay? How old is he? How old is she? What is his name? What is her name? Okay? She is, he is. So, everything about the verb to be. Lorena, go ahead. Esta palabra, teacher, bet, ¿es verbo, es adjetivo o qué es? That's a verb, okay? I bet. Verbo. Sí, bet. I bet he is nice. Estoy segura como usted. Soy segura que él es super nice, super buena onda, right? Estoy más que seguro, dice uno en español, right? Que él ha de ser... El... Bien bonito el modo, right? El verbo es seguro. Bet. Oh. Como seguro, si usted lo busca, puede tener diferentes significados. Pero en este contexto, si yo lo traduzco, es como que yo le diga, ¿y cómo es él? Estoy segura que ha de ser buena onda. Así, traduciéndolo a nuestro lenguaje en español, right? Ha de ser bien bonito el modo, right? Estoy segura que sí.
Y viene ella y le dice, yes, he is. Sí, él así es, ¿ok? Besides that, aparte, es bien inteligente también, ¿ok? Nice. Let's see, vamos a practicar un par nada más por cuestión de tiempo. Let's see, Margarita Portillo, you will be Emma. And Mayrene, you will be Jill, ¿ok? So, go ahead, okay. Margarita and Mayrene, please. Who's that? She's my brother. Oh, he's cute. Well, what is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? Is he? He's 21 years old. What's he like? I be his nice. Yes, he is. He's very smart too. Who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. 12. She's the baby of the family. Okay, nice. Thank you, Margarita y Mayrene. Nice. Let's see. Okay, acuérdense del apóstrofe. When we have an apóstrofe, hacemos la palabra, la pronunciación un poco más corta. Okay, who's that? Who's that? It's my brother. Okay, si no estuviera el apóstrofe, who is that? He is my brother, okay? Pero cuando tenemos el apóstrofe, la pronunciación va más rápido. Wow, he's cute. He's cute. What's his name? Okay, James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. And what is he like? What's he like? Okay. I bet, okay, bet, no beat, I bet he's nice. Yes, he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12, okay, 12. She's the baby of the family, okay? Let's see, one more couple, okay? Let's see, Natalie. And Kimberly, okay? Natalie Ortega and Kimberly Elena. So Natalie, you are Emma, and Kim, you are Jill. Okay. Who's that? He is my brother. Wow, he's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He is 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who is that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Nice. Perfect. I like it. Nice pronunciation. Nice. Okay. Let's see, el último, because of the time, okay? So let's see, Vanessa and Evelyn. Evelyn Sachet and Vanessa Perdomo. So Vanessa, you are Emma, and Evelyn, you are Jill. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. What we call him Jim. Oh, who old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and she's very small too. And who's that? My sister Tammy, she only 12. She's the baby on the family. Okay, nice. Thank you.
for the participation. Nice. Okay, so 12. Okay, 12. Ya más adelante vienen los números. Aquí les he puesto una listita de números para que los practiquemos, okay? 12, okay? She is only 12. Okay, 12. I bet, okay? I bet he is nice. Okay? How old are you? How old is he? How old is he? How old are you? Así le dice usted. ¿Cuántos años tienes, right? How old are you? How old is he? Lore, I don't know if you have a question. Lorena, no. Creo que dejó ahí la manita arriba. Okay, no problem. Okay, nice. So let's continue, okay? Because of the time, we need to continue, okay? Let's see what we have right here. Numbers, okay? Algunos van a decir, ay, si eso lo vi allá en primer grado. Los números, okay? Eso ya me lo puedo, va a decir usted. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. Ya se lo vamos a preguntar, así como decía la maestra allá en tercer grado, cuando usted estaba preguntando las tablas de multiplicar en orden bien bonito, se las podía, pero cuando la maestra la preguntaba salteada, ahí ya no nos acordábamos, right? Vamos a ver aquí cómo nos va con estos números, ok? So, numbers are very simple, ok? Ustedes con que se aprendan los números en inglés del 0 al 1000, suficiente. Ok, del 0 al 1000 suficiente, ok, ya el 1001, 1002 ya, solito se les va, lo van a aprender, ok. So, but we need to check the pronunciation, ok, because numbers are very important, ok. Usted va a usar los números en, así como en español, so, se me da una libra de pollo cuando va a comprar, right? Quiero 2 libras de queso, so, usted ocupa los números para todo. Ok, para todo, para contar, para todo. So, we need to know the numbers in English, ok. Pues imagínense que usted le digan, ¿y cuántos años tiene? Y usted dice, no, yo tengo 32, pero ¿sabes cómo se dice en inglés? So, we need to know the numbers in English, ok. So, y si se fijan, no nos lo colocan acá desde el 0, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ya se los puede, ok. So, we have from 11 to 103, ok. So, we will see the numbers, ok. These ones are the regular numbers. In English, like in Spanish, hay diferentes grupos de números, right? Están los números ordinales, los números cardinales, ¿verdad? Que usted dice, este es el primer lugar, ok. So, this is the first, ok. Miren, el gato de Mairena está en la clase, pero que bien atento. Hasta para las orejitas, Mairena, ese es su gato, miren. Me encanta sentarse en mi cuaderno. Ah, y el cuaderno. Mire, se enoja, se la quiero quitar. Ok, so está ahí, learning, ok, so the little cat. So let's see the pronunciation for the numbers, ok, we have 11. Okay, 11, 12, okay, no me diga 12, okay, 12, okay, 12. We have 13, 13, 13, este es el que uno de los que más cuestan. Este, el 13 y el 30 cuestan. I don't know why, probably because we have a TH, okay, la pronunciación TH a veces nos da un poco de problema, porque no lo usamos casi en español, ok. So, 13, ok, 13. Usted tiene que sacar un poquito la lengua, así como una serpiente, así, rapidito, ok. 13, 13, ok. Entonces, para que le salga bien el sonido, no así 13, no, ok, no, 13, no. Usted tiene que enseñar la lengua. Si no enseña la lengua, no lo está diciendo bien, ok. Hágale así, 13, y vea si sale de ahí la lengua, y si no sale es porque no lo dice bien, ok, 13, si les da pena que le vea la lengua, 13, ok, 13, ok, 13, then we have 14, ok, este ya, 14, 15,
16, 17, 18, 19, and 20. Okay, 20. Ustedes van a escuchar este 20. So, in English, American English, o sea, nosotros, inglés americano, que es el que aprendemos, 20, ok, 20. Pero usted va a escuchar gente que dice 20, ok, 20. Both are correct, ok, cualquiera de los dos no es que lo pronuncie mal, está correcto. British and American, los British mencionan mucho la T, ok, entonces ellos le van a decir, I have 20. Years, okay, 20, it's okay, but we say 20, okay, 20, American, 20, okay, then we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30, okay, 30, 30, okay, 30, and this one, cuando usted dice 23, okay, si usted dice 3, es un árbol, mire, tree, tree, I have a tree in my jar, ya tengo un palo yo, dice usted, I have a tree, ok, so in this one, a tree, ok, th, acuérdese cuando usted vea una th en inglés, acuérdese de la serpiente que saca la lengüita, right, so three, ok, three, ok, 23, ok, so we are right here, 13, ok, usted va a escuchar algunos que dicen 30, ok, 30, 13, ok, 30, so esa es la pronunciación. De ahí se va de un solo al 40, ok, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ok, 100, 100, 100. De ahí viene nuevamente el 101, bla, 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 right? 101, ok. Algunos, este está entre paréntesis porque usted, alguna gente va a decir 101, ok. 101, 102, 103, ok. Pero it's ok if you say 101, 102, 103, ok. So then, 200, 300, so the same, right? 200, 300, 500, 500, 600, y 1,000, ¿cómo se dice? 1,000? 1,000. 1,000, ok, 1,000, ok, de ahí viene 1,001, 1,002, 1,003, empiezo, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, ok. So, millón, después de los miles viene el millón, ok. How do you say un millón? One million. Perfect, nice, 1,000,000, ok. Cuando llegamos a los thousands, que sería 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, so llegamos a 1,000,000, ok, de ahí sigue, right, 1,001,000,002, 1,003,000, ok, so those are the numbers, ok, so let's practice a few numbers, ok, listen, be careful, I will be saying the number and you will say the next one, okay? For example, if I say Lorena, for example, and I say 11, so Lorena will say 12, okay? So if I say, for example, 20, and I say Vanessa, Vanessa will say 21, okay? Va a decir el siguiente, okay? Nice, let's do a practice, be ready, okay? Let's see, Sergio, 16. 17. 17, nice. Leticia Rodriguez, 28. 28. You are on mute, Leti. Está en mute ahí. 29. 29, nice. Raquel, Araceli,
Let's see, 24. 25. Nice, Sandra Sanchez. Let's see, 12. You are on mute, Sandra. Thirteen. Nice. Thank you, Sandra. Let's see. Let's see. Natalie, 29. Okay, 30. Nice. Okay, vamos a ver qué tan matematician son ustedes. Vamos a ver con los números cómo andamos aquí la matemática. Now, listen, I will say the number, usted le va a sumar 2. Okay, the number que yo diga, usted le suma 2. Okay, if I say, let's see, 14, usted me va a decir 16. Okay. Vamos a ver las matemáticas, niña. Pasaron primer grado, ¿ok? So, le va a sumar 2 nada más el número que yo le dé. Si yo le digo 26, usted me va a decir 28. ¿Ok? So, let's see. Floor. Floor. 17. 19. 19. Nice. ¿Ok? Ada Marcela. 21. 23. Nice. Carla Somoza. 101. 103. Perfect. Okay. 103. Okay. 3. Acuérdense del 3, 13, 30. Okay. Son los que llevan TH al inicio, right? 3. Okay, nice. Okay, sigamos sumando 2. Let's see. Algunos no les veo las cámaras aquí. No sé si estarán por aquí. Alejandro, let's see, 80. 80. Nice. Let's see who else. Vamos a ver a quienes no le hemos preguntado. Claudia Marisol. Let's see, 19. Twenty-one. Nice. Let's see, Andrea Perez, 28. 30. There you go, 30. Okay, nice. Let's see the next one. Lorena, 29. 31, okay, nice. Vamos a seguir con la matemática, okay. Now, I'm going to say a number and you will add 4. Usted le suma 4, okay. Usted le suma 4. Si yo digo 11, usted me va a decir 15, right? Le va a sumar 4, okay. So, Mairene. 104. Le vamos a sumar 4. Okay, 104. Okay, 104. Nice. Okay, let's see, Andrea, 22. 26. Okay, there you go. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Kimberly. Let's see. 70.
20. 70. Ah, 74. Perfect, thank you. Ajá. Remember, aquí en estos es el teen suena al final. Si yo digo 70, es 70, right? 17. That would be 17, right? So aquí siempre la entonación, ustedes la van a escuchar el teen al final. Y este es como T, right? 70, 80, 90, 19, okay? 18, 17, 16. Ok, the last one, quiero ver a quién no le hemos preguntado, Margarita, no le hemos preguntado las matemáticas a Margarita. Vamos a ver, Margarita Portillo, uno facilito le vamos a poner. 90. Ok, 94, le vamos sumando 4, right? 94, ok, nice. So, los números, sí está bien que usted aprenda la pronunciation, pero también tiene que aprender a escribirlos. Aquí yo no le puedo poner plana, ¿verdad? Como en la escuela que le ponen en la plana al niño que ponga 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. No, ¿verdad? Yo no le voy a poner planas, pero yo sí le recomiendo que si usted puede hacerse una de sus mini planitas, lo haga. No lo va a llenar 10 páginas con un número, ¿right? Pero sí puede escribir unas 5 veces, 11, 11, 11, 11, para que yo sepa cómo se escribe, right? Porque writing is important as well. Usted está aprendiendo grammar, reading, listening, speaking, pero también tiene que escribir writing, ¿ok? Tiene que aprender a ir escribiendo los números, ¿ok? Y no es tan complicado, pero sí, por ejemplo, los que no dan más problemas es el 18, ¿ok? Que a veces se nos va ahí porque lo queremos poner como lo escuchamos en español, y no es así, ¿ok? So, let's see what else we have in this part. We have a question, how old is Talia? ¿Ok? So, how old are the people in exercise 5? So, we haven't done exercise 5, no lo hemos hecho, pero podemos hacer preguntas, right? How old is your best friend? How old is your mom? How old is your father? How old is your boss? How old is your teacher? And so on. What we have right here is the intonation. Miren, en estas bubbles, estas bolitas que ven acá. So that means that right there you have the intonation or like the stressed in the work, okay? Like in Spanish, right? En español hay una mayor fuerza de voz, dice la maestra en la palabra, right? Hay palabras agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas y eso, right, in Spanish, right? Palabras que llevan tilde, que no llevan tilde, pero sí se acentúan. So, in English, we don't have tildes, okay? Que bueno, gracias a Dios no tenemos, right? Pero sí tenemos el stress, la entonación. Look, 13, okay? 30, okay? 13, 30. 14, 40, ok, la entonación, este lo lleva al final y este lo lleva al inicio, right? 15, 50, 16, 60, ok, eso es lo que nos está mostrando acá, el stressed, ok, el stress es la entonación de la palabra, ok, so let me ask you a couple of questions, ok, vamos a ver. Sonia Pinti, how old is your best friend? How old is your best friend? She is 28 years old. Okay, perfect. She is 28 years old. Let's see, Floor, I don't know if you have your mom. How old is your mom? Mm.
90, ok, 90, she is 90, ok, she is 90, ok. Vanessa, Perdomo, do you have sisters? My sisters, my sister is 23 years old. Okay, yeah, remember verb to be, estamos con el verbo to be, right? How old is your sister? She is, okay, she is, o me puede decir el nombre, va, Mónica is, un ejemplo que se llame así, va, Mónica is 20 whatever years old, lo que tenga, right? So, nice. Let's see, Andrea, how old is your father? No, a un lado. How old is your father, Andrea? Me, teacher? Yeah, Andrea Ibsen, sorry. Repeat the question, please. How old is your father? My father is 56 years old. Nice, 56, nice. Okay, so let's see another question. Sergio, how old are you? Sergio, los niños sí se les puede preguntar la edad, las niñas no. Okay, so Sergio, how old are you? Okay, I am 29 years old. Okay, ya ven, los niños, ellos dicen la verdad. Nosotros decimos menos. Okay, so nice. Okay. Thank you, Sergio. Let's see, Claudia Marisol, how old is your mother? How old is your mom? My mother is 45. Okay, 45 years old. Okay, nice, thank you. Bien, so we are going to stop right here with the numbers. Usted tiene que practicar los números. Diga los números en inglés. Usted ande contando ahí en su mente, como le digo, ¿verdad? Algo que les quería mencionar, we still have something else right here, pero una tarea así que usted puede hacer, si puede, right? So, háganlo, porfa. Todavía tenemos esto que no lo hemos visto acá, pero listen, we all have phones, ¿ok? Usted tiene un teléfono. Yo sé que usted tiene un teléfono porque ahí están en el grupo del WhatsApp. Y para tener WhatsApp, usted tiene que tener un smartphone, ¿ok? Un teléfono inteligente. Si no, no tuviera WhatsApp, right? So, do you know, y usted puede ver y googlear eso para que vea que no le estoy dando mentira. Hay estudios que dicen que pasamos horas y horas. Algunos dicen que hasta 8 horas al día en el teléfono. Ok, imagínense, 8 horas es bastante. Algunos otros, por nuestro trabajo, tal vez podemos pasar unas 5 horas. Pero yo sé que hay muchos y yo sé que hay aquí gente que se va a la cama y se va a la cama con el teléfono. Y ahí está viendo el WhatsApp, viendo los estados de los pelos que tiene ahí, viendo lo que ha comido, viendo el Facebook, los más jóvenes en el Instagram, ¿ok? Y hay otros que no sé, ¿verdad? En el Twitter. So, the thing is que you pass a lot of time during the day with the phone, ok, nosotros somos de la generación que dependemos del teléfono, definitivamente, usted sale de la casa y olvida el teléfono, usted se regresa a traer el teléfono, porque le van a llamar, porque no quiere que alguien le vea el teléfono, ok, o lo que sea, right, pero no, we are not able to live without the phone. Now, let me ask you, do you have your phone in English or in Spanish? ¿Lo tienen ustedes el idioma de su teléfono en inglés o lo tienen en español? En español.
Bye, fíjese bien, desde ahora usted lo va a cambiar a inglés. Ahí usted se va a los ajustes de su teléfono y ahí hay una opción donde dice lenguaje. Le da clic ahí y ahí va a seleccionar English, ¿ok? O inglés, le va a decir como lo tiene en español. Y le va a cambiar todo su teléfono a inglés. Entonces usted probablemente va a decir, ay, esta maestra, yo no hallo nada aquí. Right, ahora ahí ando buscando cómo ponerle la alarma para que suene mañana y no encuentro aquí, no sé. ¿Ok? Probablemente sí le va a costar al inicio, but then you will do the process automatically in English. Y sabe usted, como usted pasa horas y horas en su teléfono, usted va a aprender muchas palabras, muchas palabras. Usted va a ver ahí en el WhatsApp, cuando usted esté viendo que está controlando a la persona, si está en línea, decimos en español, right? Usted va a ver ahí que dice online. Ah, online es en línea, quiere decir que la persona está conectada, ok. Nice. Cuando usted reciba una llamada, usted va a ver que ahí dice incoming call, llamada entrante, incoming call. Ok, cuando usted esté mandando un texto o un mensaje, ahí va a decir sending, ok, que se está enviando. Ok, cuando usted vaya y revise el Facebook, ok, ya no le va a decir, bueno, de hecho yo no sé cómo es que, yo lo tengo en inglés, ok, so ahí ya no le va a decir qué estás pensando, algo así, sino que what are you doing, what are you thinking, ok, cuando usted quiere postear o publicar algo, right, ya no le va a dar me gusta, sino que le tiene que dar like, ok, si usted está en Instagram, usted le tiene que dar follow. Ok, no seguir a alguien, sino que darle follow a alguien. Ok, y cositas así. No es obligación, ¿verdad? No es obligación, pero yo le aconsejo. Créame que eso le puede ayudar un montón. Ustedes que están iniciando en esto y si ya se metieron en este lío, hoy hágale frente, ¿ok? Hoy hágale frente al idioma, ¿verdad? Usted quería aprender, ahora aprenda de verdad inglés y así. Créame que va a aprender un montón de cosas. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes chiquitos, los que van a la escuela, no sé, chicos ahí como de unos 13, 12, 15 años, o sea, ellos se les hace bien fácil porque ellos juegan video games en inglés. Ellos pasan en redes sociales viendo videos, cosas y lo ven en inglés. Entonces ellos se les facilita el idioma porque lo usan, o sea, a un niño de 15 años, o sea, su vida es el teléfono, su vida son las redes sociales, right? So, that's why they know words and they are easy for them, it's easy for them to learn, ok? Así usted ponga su teléfono en inglés, haga la prueba, le voy a dar chance que lo ponga y después lo quite, pero después lo vuelve a poner solo para que haga el test, ¿ok? Y van a ver cómo aprenden muchas, 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 muchas palabras just by putting your phone in English, ¿ok? Va a aprender un montón. No digo que de primero tal vez sí le cueste y usted diga, no encuentro las opciones, no sé aquí dónde ir, no sé qué opciones dar acá, me siento perdido, no hay qué hacer. En la clase anterior me dice una señora, mire maestra, que me costó enviar un correo porque el teléfono como lo cambié al inglés, mire que no encontraba cómo enviarlo, me costó darle forward, es reenviar porque nosotros hay correos que los reenviamos, le damos, lo respondemos, eso sería reply, ok, we reply the emails, we forward the emails, so we send the emails. Todos esos verbos usted los va a aprender solo así, utilizando su teléfono. Y después usted se le va a hacer de lo más normal, la verdad, de lo más normal, usar su dispositivo. Después, cuando ya haya aprendido con el teléfono, vaya a su computadora. Si usted tiene computadora,
ponga la computadora en inglés también, ¿ok? Y ahí usted va a ir aprendiendo muchas palabras nuevas, mucho vocabulario, todos los settings, todos los ajustes de la computadora se le van a cambiar a inglés. Y así, con algo tan sencillo, de gratis, porque usted no tiene que pagar para aprender eso, de gratis usted va a aprender un montón de palabras. This is an advice, ok, es un pequeño consejo que les doy. Si lo quiere tomar, tómelo, pero no es obligación, ¿verdad? Pero sí, se lo aseguro que va a aprender un montón if you change just the settings on your phone, ok. In settings, you have an option right there that says languages, and you can select English, and all the phone will be in English, ok. Hasta el día, ya no le va a decir mañana miércoles, le va a decir Wednesday. Ah, Wednesday. Miércoles, right? So everything, así, cositas bien sencillas y usted ahí las va a aprender. So time is over, ok, nos vamos a ir quedando por acá. Mañana vamos a seguir con estas WH questions, ok, les tengo por ahí unos ejemplos de WH. Hay algunos ejercicios, ya el tiempo ya no nos dio aquí, pero aquí seguimos para la clase de mañana. Ok, so please work in the platform, ok, trate de avanzar lo más que pueda para que la otra semana de verdad se vaya de vacaciones. Yo quisiera que termináramos quizás el jueves o el viernes todos la plataforma para que de verdad pues descansen, lo merecen. Y no tenga usted que estar preocupado, right, que hay que hacer los ejercicios de la plataforma. Pero si en caso alguien por A o B motivo por trabajo no puede avanzar, pues igual en la semana de vacación me escribe, pues yo con gusto les ayudo también. Ok, so thank you so much for joining today the class. I hope to see you tomorrow and have a nice rest of the night. And thank you, okay? I hope to see you tomorrow. Thank bye bye. Good night. Good night. Thank you. Bye bye.